Suerte, Sergio. amigos. Fuck me. Clue. Bueno. A ver. A ver, ¿quién fue? Fue Pitbull. Yo voy a decir una cosa, ya que he visto justo a Pat, en plan el cadáver de Paul en los pies de Pato, pero ha tardado bastante en darle a reportar. Y pero yo creo que estaba, mirando. Acababa de salir y me lo he encontrado. Hola. Yo creo que estaba mirando el telescopio también y por eso lo han matado a sus pies, pero no ¿El estoy telescopio? Muy... Sí, sí, está a la derecha. Lo que pita. Pero no lo sé fijo, no lo sé fijo. No, que me lo he encontrado así, o sea, termino, pa. Pero es que había muchísima gente. Había mucha gente. Había mucha gente. Yo sé que cuando yo entraba había mucha gente. Vale, García. Este es de Tarzán. Está aquí, es imposible. Yo estaba con Pitbull en, a la derecha, arriba. Arriba a la derecha estaba yo con Pitbull. No puede ser él. Está aquí, por lo menos. El medical. El medical, pero antes de entrar… Vale, vale, pues entonces ya está. Es que la kill ha sido el medical. Es que ha sido literalmente el medio del medical. Ah, vale. Pues entonces… Tiene que ser Rubius, entonces. Vale. Posiblemente. Perdón, que pensaba que hasta estaba. Hasta Levi, tienes una obsesión muy rara, te lo digo. A mí se me hace que él se mató. se ha tropezado muy fuerte. ¿Entonces quién es? Perdón, me la perdí. ¿Quién fue? Quackity, fue Quackity. Vota Quackity. Quackity es uno. Yo era omitir directamente. Ya está. Vota Quackity. Vota Pitbull. Yo, from the ghetto. Dale, Pitbull. From the ghetto. ¿Quién me votó a mí? Tú. De regalo. Mucho autoboto ahí. Tú misma. Mucho autoboto. Hay que seguir jugando. Otra vez la puta mierda de la... No me gusta. Me gusta este mapa, no me gusta ser impostor, me pongo nervioso. En realidad debería hacer esto. Espérate. Vale, ¿me podéis pero decir bueno. posiciones? Por Rubio no era. Posiciones. Yo posiciones. En cámara. Coms. Meteoritos. Yo vi. ¿Para yo quién vi dijo a meteoritos? Y a Chris Pro en el mismo lugar y luego subí tantito ya. Es que ¿cómo? No me ha dado tiempo a ver quién era, pero saliendo de lo que hay en el centro, abajo a la derecha hay como una puerta de descontaminación. Ajá. Pues había matado a Sonic Glass y Sonic el asesino Red. Estaba al otro lado de la puerta, pero no le he visto. Es Quackity. ¿Qué? Yo cámara. Buenas tardes. No he podido verlo. Justo se cerra la puerta y no veía quién era, pero ha salido corriendo para allá. En verdad, estaba con Pitbull. Estaba con Pitbull en Meteoritos. En Meteoritos estaba yo. Y yo no he visto yo no he visto ni a Pitbull ni a ti. Capaz que nos estamos confundiendo. Yo estaba bajando la temperatura en la misión esa de bajar la temperatura. En el pium-pium de los meteoritos. O sea, reventando meteoritos. Sí, sí, sí. Entonces estaba con Spring y luego he ido para la izquierda, para el centro. No te vi a vos, yo vi a Pitbull nomás. Yo estaba con alguien haciendo la temperatura del volcán. Yo conmigo. Más lejos. Vale, ok. Entonces, Quackity, ¿dónde estabas, Quackity? Yo pasé por donde está la lava y la lumbre y ahí estaba Chris Bro y Arojit y yo subí tantito y me pegué con la pared. Carche, ¿Te apetece la explicación o le sigo? Es cierto que le vi subir, pero no sé. ¿A dónde subiste? ¿Pero a dónde? ¿A dónde? ¿Para qué subiste? Lo peor es que yo no hice ni madre. Pero madre mía. Lo peor es que yo no tengo votado cárcel. ¿O
Otra vez las putas luces, tío. No viene nadie, ok. Uy, para acá, tranquilo. Muy bien. ¿Dónde estaba el cuerpo? Yo me he encontrado a Tele en la salida de electricidad porque he ido a reparar y me salía el botón de reportar, pero he preferido reparar primero para ver si he encontrado cerca al asesino. Y estaba justo en la puerta de fuera, en la que da tengo la nieve. Una pregunta. ¿Dónde, perdón? ¿Alguno de los cuerpos se encontraba en la parte derecha baja? No, yo iba para allá y me di la vuelta. Ok, va. Arroyit está limpia. Sí, me he duchado, la verdad. Dale, mamita. Ok, no, a eso no me refería. Mamita, llámalo. No, a eso no me refería. Que está muy linda, okay. Muy rica. Y estaba con aquí, tía, al otro lado de la puerta donde estaba yo. O sea que sí. Yo no hice nada, nunca. Pitbull también está limpio. Pero han muerto dos, ¿y el otro? Sí. El otro no lo sé, yo reportar de Celen. En la electricidad. ¿El de Celen dónde estaba? ¿En electricidad? La puerta que da a la nieve de electricidad, ahí estaba. ¿Y eso ha pasado hace ahora o hace rato ya? Yo es que entraba electricidad a reparar la luz y va a ser el botón de reportar. Y he preferido arreglar la luz primero y luego reportar. Ya está con la moviola. Es de hace tiempo. Pues Quackity, lo siento, pero no puedes estar limpio porque tú venías. ¿Cómo no? Yo no hice ni madres, yo estaba arriba haciendo mi... Pero tú venías de arriba, o sea, no puedes estar limpio. A mí se me hace que es Arroyit, y déjame, tío, porque... Ahora la inculpa. Déjame, tío, porque... Permíteme explicarme. Skipen, no trolen, Skipen. Skipen. ¡No chingue! ¿Dónde quedó el pinche Skipen? Arroyit, ¡te vas a arrepentir de eso! Hostia, me ha dado miedo ahora, ¿eh? Qué miedo, ¿eh? Bueno. Otra vez. Es que me pone las luces demasiado pronto, tío. No me ha visto, creo, ¿eh? ¡That's right! ¡Claro, Arroyit! ¡Te mamaste! ¿Dónde ibas, Carcheda? Bueno, está muy oscuro. El único asesino que estabas ahí conmigo. Cada vez que Nelly diga es Rubius, es él, ¿vale? Ya lo ha hecho dos veces. Me sirve.